¡Feliz sábado, niños! Estoy muy contenta de contarles una historia de nuevo. El sábado pasado hablaron sobre la alabanza que tienen los ángeles para nuestro Salvador. Vamos a hablar de un tema igual, pero igual de interesante. ¿Sabían que el himno 421, llamado Cariñoso Salvador, era el favorito de la señora Elena de White? Si quieren saber cuál es, vamos a poner un pedacito bien chiquito para que lo conozcan. Como ya dije, era el favorito de la señora Elena de White. Entonces, ella lo cantaba con mucha alegría, entusiasmo y con gozo para nuestro Señor. A ella le encantaba pensar que lo hacía como los ángeles, ya que ellos siempre lo hacen con alegría, con gratitud para nuestro Señor. Una vez nos cuenta nuestra historia, que fue invitada a hablar de la señora Elena de White a un sanatorio llamado Santa Helena. En él, pues notó que los hermanos, cuando llegó el momento de cantar, de alabar a nuestro Señor, estaban como muy apagados, muy tristes, o sea, no lo hacían como de todo corazón, no se les notaba la alegría de estar ahí, de alabar a nuestro Señor. Entonces ella se paró y les dijo de, ¿por qué están cantando tan tristes? ¿Por qué no se les nota la alegría? Entonces les dijo que los ángeles no lo alaban así, que ellos son entusiastas, que ellos son alegres al momento de cantar, lo hacen de corazón. Entonces los hermanos como que lo pensaron y dijeron, sí es cierto, tengo mucho que agradecer y de alabar a nuestro Señor que es todopoderoso, es muy amoroso. Entonces cambiaron la manera en que cantaban los himnos y las alabanzas. Pues hoy te invito, tengas el don o no de cantar, que lo hagas con todo corazón. Si tocas un instrumento, hazlo de manera alegría, porque es como el regalo de nosotros para nuestro Salvador, para nuestro Padre Celestial. Entonces, Él cada vez que entonamos una canción, o sea, un himno para Él, un corito, ya sea chiquito, grande, o que estás haciendo cualquier cosa y de repente te pones a cantar como algún corito que te sepas, Él lo va a recibir con mucha alegría si lo haces de todo corazón, porque Él siempre recibe lo que nosotros le damos, aunque sea muy pequeño, o sea, aunque cantemos así chiquitita, o feo, o bien, lo va a recibir con mucha alegría. Entonces yo te invito que si estás aprendiendo a tocar un instrumento o cantas, que lo hagas de la manera más entusiasta que puedas. Vamos a orar, pero antes de orar, el Salmo 69:30 nos dice que alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, lo exaltaré con alabanzas. Entonces vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que cada niño que está escuchando este rincón infantil pueda abrir su corazón cada vez que cante o toque un instrumento para poder alabarte como te lo mereces. Porque tú eres nuestro Padre y eres muy amoroso y te mereces las mejores alabanzas que vengan de nuestro corazón. Te pido que los cuides y protejas a sus familias y a ellos que están chiquititos y los cuides de esta pandemia. En el nombre de Jesús, amén. Bye, que tengan un excelente sábado.